La violencia que se vive y el autismo social son factores fundamentales para que jóvenes busquen refugiarse en los videojuegos, creando su propia realidad virtual, indicó David Cuenca. Descubrí un montón de cosas, desde cuestiones personales, por qué utilizan el videojuego, cuestiones para incluso evitar la soledad, imagínate, cuestiones para no estar cerca de las cuestiones que tienen dolor o que les son desagradables en el día, ellos las evitan. Entonces, cuando juegan, prefieren de alguna manera estar en esos entornos que son digitales, que son el entorno virtual, para no estar necesariamente en donde les desagrada. David Cuenca, integrante de La Finisterra, comentó que su investigación tuvo el propósito de conocer el uso social que le dan los jóvenes a los videojuegos, recompensas y la interacción física. Por ello, acudió a la Friki Plaza. Descubrí que conforman clanes, se reúnen tanto física como virtualmente, porque encuentran un espacio donde pueden socializar cuestiones que de otra manera les resultaría muy difícil. A veces en la escuela o en el trabajo, algunas personas no pueden contextualizar el videojuego y mostrarles a otros esta pasión que tienen, porque de alguna manera siguen teniendo la lógica del estigma, el problema de que aún no es bien visto o de que es algo para niños, sobre todo. Y entonces estos gustos, estas pasiones ocultas, digamos de alguna manera, las externalizan en lugares como estos entornos. El también académico indicó que en estos entornos se encuentran jóvenes y adultos, hombres y mujeres. Algunos de estos videojugadores, tomando en cuenta su biografía, encontramos que sí, en efecto, había algunas cuestiones que ellos tenían como pendientes, digamos de alguna manera, como en la familia, tenían algunos problemas o incluso económicos también. Y de alguna manera, para no estar pensando en que los mandaban a trabajar o los tenían que mandar a hacer alguna actividad en la que tuvieran que llevar a cabo cuestiones pues como la sociedad las desarrolla económicamente, pues ellos se refugiaban en el videojuego. Incluso asistían sin dinero a la plaza y se reunían por horas ahí, nada más por reunirse para tener un lugar en donde no necesariamente les estuvieran condicionando con todas las normas que hay de fuera, obviamente, en la sociedad, ¿no? Tener que pagar los insumos, tener que desarrollar una actividad tal vez educativa, etc. El profesor de Ciencias de la Comunicación de la UNAM dijo que la Friki Plaza es otro hábitat. Recurren a estos espacios para tener ese lugar, esa posibilidad de tener un entorno donde sí se les reconoce e incluso lo que hacen no es una pérdida de tiempo. Para ese círculo social es sus logros, sus victorias, su nivel en el juego. Es algo que pueden ver ellos y que toman en cuenta como un verdadero logro, como hacer algo en la vida. Fuera de ese círculo, pues no son nada, ¿no? David Cuenca manifestó que lugares como la Friki Plaza se multiplican en la Ciudad de México, pero la comunicación rebasa las fronteras. Los grupos que tienen ellos tanto en foros como redes sociodigitales arman clanes virtuales que son transnacionales. Grupos guatemaltecos y mexicanos de jugadores jugando en línea. Todo eso lo llevan a cabo también precisamente en estas plazas, en donde tienen ahí un ancho de banda de internet y unos insumos pues obviamente más elevados que incluso en casa. También por eso salían, se iban a esos espacios, porque ahí no les están molestando también porque tienen muchas horas jugando. Al contrario, ahí sí tienen muchas horas jugando, significaba entre sus congéneres que ellos eran expertos, que tenían una mayor cantidad de nivel, y eso les daba un estatus entre su grupo.